Bueno, esta es la zona donde penetran las pequeñas embarcaciones y le dan un tour a los vacacionistas que vienen a disfrutar de las frescas aguas y hacen todo este recorrido. Miren bien, lugar es muy estrecho, pero ellas penetran por ahí y salen, es decir, a lo que es la zona de Samaná en este pequeño trayecto. Aproximadamente, si no me falla la memoria, para llegar hacia la salida, es decir, hacia el mar y hacer contacto con el agua del mar, a tan solo unos 4 o 5 kilómetros, si no me falla la memoria, creo que menos, pero este es el trayecto que se utiliza para salir hacia, hacer contacto con el mar, desde la Laguna de Cristal. Este es el lugar donde me encuentro, que dividen tres provincias: la provincia Monte Plata, la provincia de Samaná y la provincia Duarte. Así que nosotros desde aquí le mostramos todo lo bello y hermoso aquí en el Parque Nacional Los Haitises, donde está la hermosa y única la Laguna de Cristal. Andrés Ramírez. Andrés, cuénteme cómo funciona aquí el alquiler de los botes para el turismo aquí en la Laguna de Cristal. Eso depende para donde vayan a salir. Por ejemplo, ¿para dónde ustedes lo llevan desde aquí, desde la laguna? De aquí a la llevamos a la Boca de la Mar, a un sitio que dicen La Pequera, a ver cuevas, aquí al canal de Yuna. Esos son los sitios que le damos vuelta. Okay. Y aquí en la laguna. Me dicen que por aquí se sale a Samaná, saliendo por ahí. Sí. ¿Cuál es el costo de aquí hacia Samaná? Bueno, o sea, ¿ustedes lo llevan? Sí, eso depende de la cantidad de gente que te vaya a llevar. ¿Cuál es el mínimo para llegar a Samaná? Bueno, ahí le están quitando hasta 10 mil pesos. Adiós. Depende de la gente que vaya. Por ejemplo, si van 8, le quitan 10 mil pesos porque es lejos. Hay que comprar como 15 galones de gasolina. Ok, ok. ¿Cuál es la temporada más buena que usted considera cuando vienen los vacacionistas a este lugar? Bueno, pues el tiempo de cuarema, que esté seco, y cogiendo el tiempo de la segunda y mayo. ¿Qué tiempo usted lleva aquí laborando y dando su servicio? Bueno, yo aquí tengo algo más de 30 años viviendo aquí y dándole vuelta aquí. ¿Usted es de aquí mismo, de la comunidad? Aquí, de la comunidad. En una ocasión me dijeron, según personas, que aquí en esta laguna se fue un camión. Claro, ¿qué de cierto es eso? Es cierto. Mire, cayó por ahí, lo sacaron por ahí. ¿Lo sacaron por ahí? Sí. ¿En qué año fue eso aproximadamente? Fue como en el 80, por ahí. En el 80. Creo que hay muchas personas que conocen parte de la historia. Sí. Me dicen que la laguna no tiene fin. Bueno, ellos se han tirado gente preparada con buenos equipos. Han durado 20, ya 26 minutos rodando. Y mientras más para abajo la laguna se va haciendo como un embudo. Ok, más estrecho. Ancho arriba y estrecho abajo. Ok. Bueno, aquí estamos viendo donde divide la provincia Duarte. Se puede aparecer ahí, Villa Arriba. Esto es lo que divide la provincia Duarte, Samaná y Monte Plata. Este es el lado que divide a Monte Plata, la provincia de Monte Plata. Ahí estamos viendo. Ahí está la fecha de 1946. Y esto fue hecho por el tirano Rafael Díaz Trujillo, quien colocó esto aquí para dividir las provincias. Y esta es la otra parte que divide Sánchez Samaná. Como ya te vieron la fecha, esto fue hecho en la época de la era de Trujillo. Eso es lo que divide las tres provincias, como lo acabo de señalar. Y esto es algo que hay muchas personas que no tienen conocimiento de esto. Esto es la Laguna de Cristal, donde divide la provincia Duarte. Todo aquel que quiera disfrutar de un agua fresca, totalmente fría y sin contaminación,
les invitamos a que se dé una vueltecita a la Laguna de Cristal, enclavada en el Parque Nacional Los Haitises. Y la gente viene, cocina, pasa un día inolvidable, y es por eso que este es un lugar único en el país, en República Dominicana, específicamente enclavado donde comienza y termina la provincia de Duarte. Nosotros les invitamos, donde haya un dominicano o extranjero que quiera venir a disfrutar de estas frescas aguas en el Parque Nacional Los Haitises, esta es la famosa Laguna de Cristal.